El concepto ciudadano es una invención, es una reinvención del siglo XVIII a partir de un concepto grecolatino. El siglo XVIII lo mueven dos móviles, que es la industria, ¿sí?, y el concepto democracia. Entonces, el concepto democracia necesita de un personaje que se llama ciudadano. El ciudadano es el hijo de la república, el hijo del Estado moderno. El siglo XVIII elige, selecciona del mundo grecolatino el concepto ciudadano y lo hace operativo a partir del surgimiento, de la necesidad del surgimiento de los estados en Europa en el siglo XIX. Se hereda el discurso de la Revolución Francesa en el siglo XIX mexicano y va conformando la ilusión de un ciudadano mexicano, pero efectivamente es más un ciudadano imaginario porque el Estado en el siglo XIX surge más como problema, como conflicto desdibujado que como Estado realmente. Generalmente los historiadores coinciden que el Estado mexicano surge en el Porfiriato, cuando se da un orden, cuando se ponen a las fuerzas, cuando se reprime la violencia, cuando se controla la violencia. El control de la violencia es el punto de arranque de un verdadero Estado, entre comillas. El Estado imaginario se le llama así a una entidad que no corresponde con la que los habitantes de un territorio conservan como identidad. No hay una identidad todavía, sino fuerzas ideológicas como la conservadora de la iglesia y una élite liberal que pretende ciudadanizar a los mexicanos. Yo hablaría mejor de una pretensión de ciudadanía, ¿no?, que no ha acabado, que todavía no acaba esa pretensión de ciudadanía hasta el siglo XXI. Recordemos, Francisco I. Madero mencionaba que México ya está apto para la democracia. Esto era un discurso más que una realidad. Observamos con en la historia de las elecciones del PRI, de la dictadura del PRI, la dictadura de partido que sustituye a una dictadura de Porfirio Díaz, cómo se cambia la semántica de una dictadura porfiriana de hombre totalitaria a una dictadura del partido. Observamos que el concepto ciudadanía no resiste en México las pruebas de las prácticas de una democracia, como por ejemplo el fraude electoral del 88, esta olímpica arrebato de poder de Salinas, ¿te acuerdas?, a Cuauhtémoc Cárdenas, y así sucesivamente, ¿no? El salinato, que hoy lo denomino como forma política oscura que rige la vida económica incluso, nos deja observar que el neoliberalismo es el que dirige buena parte de la vida en general. El ciudadano imaginario es el resultado de un proceso fallido en México, de democracia real. A eso le llamo ciudadano imaginario. No hay participación ciudadana real en tanto autogestiva. Entonces es una participación ciudadana llevada.
por alguien. O sea, es una participación ciudadana que no se mueve por sí misma, sino por fuerzas políticas que diluyen la fuerza del ciudadano real, ¿sí? En este caso, en este sentido, lo que quiero decirte es que la ciudadanía es una ciudadanía a modo y no una ciudadanía que se mueve bajo sus propios móviles. O también denominada inteligencias colectivas neutralizadas. Las inteligencias colectivas son las que no se activan para llevar una verdadera participación ciudadana y que el Estado tenga por fin un sobrepeso, ¿sí? Que no sea un Estado totalitario ni autoritario como el que tenemos, ¿sí? Sino que con la participación ciudadana autógena, cosa que no vemos en nuestra cultura política, no se puede denominar al país como participación, participa ciudadanamente. Es una participación a modo, donde los medios de comunicación son los que gobiernan la opinión pública, ¿sí? Vivimos en un mundo telemático, fragmentado, ¿no? No quiero decir posmoderno, pero sí quiero decir que el Estado hoy, al menos en México, no se le ve forma ni fondo, ni futuro, ¿no? Aparte de que el concepto de futuro está a partir de los años 90 en general disuelto ante las incertidumbres. Ahorita la certidumbre es no tener certidumbre. La única certidumbre es llevarnos por el mercado. El mercado es el que dirige la economía y los estados administran la pobreza. El estado administra la pobreza, el estado administra los recursos, pero los mal administra. En ese sentido, la participación ciudadana no tiene pies ni cabeza, está desarticulada, es una masa solitaria, dice Ulrich Beck, es una masa solitaria. La veo difícil, las ciencias sociales también están sufriendo de una ruta, de un rumbo para entender el mundo actual, no solamente pensando en la provincia llamada México, sino a nivel global. Lo veo muy desdibujado el panorama, históricamente. Yo observo un panorama, primero la educación podría ser una buena llave, una buena forma de entender una salida. Nuestra educación es un terreno perdido, es una zona de desastre, dicen por ahí. Observo que esa podría ser una buena salida, pero la educación en sí sufre de tres crisis en sus tres ofertas. En sus tres ofertas, que es la oferta de los saberes, ¿sí? La escuela no se actualiza, no actualiza los saberes. El director de Google dice que cada 48 horas se multiplica el conocimiento en la red. En este sentido, la escuela está rezagada, ¿sí? Va a tortuga, a paso de tortuga en relación a la producción del conocimiento. Dos, la sociabilidad. La sociabilidad. Hoy el mundo telemático crea la necesidad de entender que debemos tecnificar, tecnologizar, administrar de otra manera los saberes, ¿sí? Los jóvenes no tienen una ruta clara porque no la hay, o sea, realmente no la hay. La sociabilidad es otra, no podemos entender que se emprenda una revolución, no porque no sepan qué es, aparte de que no lo saben, aparte de que hay una despolitización, ¿no? Es una manera interesante
abarcar o entrarle al terreno de una sociabilidad cibernética. Cuando surgió el 132, el Estado nunca supo ni por dónde le llegó un posible golpe, un golpe real. Y lo único que hizo fue absorber a los dirigentes hacia su propio sistema. Entonces la sociabilidad es otro campo para meditar, que posiblemente ahí haya un terreno fértil. Y otra de las competencias escolares no fomentan competencias para la vida. La escuela no te prepara para la vida. Entonces, las tres ofertas de la escuela, no de esta, sino la escuela de Occidente, no nos puede dar una salida a una toma de conciencia real del problema. Estos recursos deben administrarse de otra manera y con otro tipo de lógica, ¿no? Una lógica que hoy es la lógica de la ganancia y el reparto de la riqueza está mal administrado. El ciudadano imaginario puede llegar a ser ciudadano real cuando tome una conciencia, no tanto de que es un ciudadano, sino cómo puedo comprometerme a partir de una organización. De una organización, no quiero mencionar el concepto lucha, ¿sí?, sino una organización de toma de conciencia. Formar cuerpo, ni siquiera puramente ideológico, sino formar un cuerpo de conciencia. Entender el concepto de masa y entender el concepto de inteligencias colectivas. El concepto de masa es toda la muchedumbre sabia, toda la población que funciona y consume las comunicaciones comerciales. Y al revés, por otra parte, las inteligencias colectivas son las que se organizan, ¿sí? Son las que se organizan en subgrupos, en subsistemas, y pueden generar comunicación y pueden generar una toma de conciencia para todos. No se puede echar a andar a la masa toda en sí misma. Le veo pocas salidas, más temas de reflexión, de análisis, que de encontrar salidas. Entonces, en este caso, el accionar de este ciudadano imaginario, por así decirlo, tiene que ser el, como usted dice, buscar el lograr unirse con otros tipos de ciudadanos para oponer cierto tipo de resistencia, podría ser, ante esta situación. Aquí el problema que observo es que no hay frente, no hay un frente contra quien luchar. Todos los años 60 podías observar fuerzas políticas. Todos los años 60 los jóvenes podían decir, muere el mal gobierno, muera el Estado bélico, etc. Pero hoy ya no hay un frente real, ¿sí? O sea, no hay contra quién hacer lucha. O sea, aquí creo que el problema es entendernos como un sistema lleno de subsistemas, ¿sí? No es unir ciudadanos con ciudadanos, sino posibilidades de echar a andar a partir de una imaginación política, ¿sí?, generar focos de comunidades virtuales, incluso movidos por una imaginación política alternativa que no se observa en la escuela, que no se observa en las manifestaciones sociales. Parece ser que los eslogan son como de los años 70, 80, ¿no? Movidos más por un impulso culpígeno, se culpa a alguien, pero no se toma en cuenta una especie de historia-proceso, ¿no? Entonces,
más bien es entender la posibilidad de no echarle la culpa a nadie, sino todo el proceso está no infectado, la historia no está bien ni mal, sino la bronca es saber en dónde estamos ubicados a partir de los años 90 para acá, que pocos teóricos se arriesgan a dar un panorama real, ¿eh? O sea, hoy, además de que no se puede hablar de un Estado fuerte, de un ciudadano real, de una, ya pasamos, dice Rifkin, de una era ideológica a una era psicológica. O sea, la producción, la distribución y el consumo de los saberes es de otra manera en todas las edades, es otra psique. Sobre esos puntos habrá que reflexionar para poder entender al ciudadano actual, ¿no? Que ya no es un ciudadano ni del 19, ni del 20, ni las ideologías antes de los 80. Es otro tipo de panorama, ¿eh? O sea, no es tan simple el asunto. No podemos ver soluciones, sino puntos para pensar. Ante esta problemática, por ejemplo, ¿qué opinión o qué análisis puede hacer sobre movimientos como el Ejército Zapatista que pues, si bien no han logrado su propósito inicial, que era como que cambiar las cosas en México, sí lograron gran convocatoria y autonomía en algunas de sus comunidades? ¿Ellos se salen de todo este tipo de esquema o están metidos también en este tipo de situación? Me encanta el tema de la memoria a propósito de tu pregunta. Efectivamente le hicieron la guerra a Salinas y al PRI, y Chiapas ganó las elecciones a favor del PRI en el 2012. Parece que la memoria, hay una crisis de la memoria. Y si eso sucedió en Chiapas, imagínate el territorio. Nadie niega que hay terreno ganado por zapatistas. Pero tampoco nadie niega que hay una dirección y hay un triunfo del poder en Chiapas. Entonces habría que analizar nuevamente el concepto inteligencias colectivas chiapanecas, ¿sí? Y poder del Estado, ¿sí? Que avanza en una hegemonía, ¿no? Entender que el Ejército Zapatista no es la receta para activar un tipo de movimiento. Creo que los movimientos ahora deben entenderse de otra manera, no a la manera de Marcos, ¿no? ¿Sí? Entender su filosofía, claro, pero no para que sea el ejemplo a seguir. Por ejemplo, otro caso un poquito aislado, las comunidades o la comunidad de Michoacán de Cherán, que logró, después de tanto abuso por parte de taladores, de abusos del gobierno, de criminales, violaciones, secuestros, logran de cierta manera correr a todo este tipo de, pues que estaban coludidos uno con otro en el crimen organizado, y logran sacarlos de su comunidad para formar una especie de autogobierno, donde ellos pues fungen y practican una democracia participativa, por así decirlo. Claro, que podemos decir que lo que se vio recientemente es que cooptó el Estado, los integró al ejército, los integró a las fuerzas y disolvieron sus movimientos. Y el Estado sabe cómo actúa, el Estado no trabaja a ciegas. Sabe con quién y contra quién cooptar, sabe con quién y contra qué atacar. Y más que crimen organizado,
es un Estado fallido, es una dictadura militar no abierta, disfrazada en los medios de comunicación. Y lo que comentabas, que las compañías, es un punto para analizar, ¿eh? Las compañías transnacionales finalmente son, además de la organización del narcotráfico, que es una empresa bastante organizada, el Estado siempre va a tener para él todas las prerrogativas. Entonces habría que analizar que sí hay posibilidades de autoorganizarse, pero a partir de esto entendamos el concepto de autogestión. ¿Sí? Lograron conseguir armas, lograron resistir, cercar. Esto es muy loable. Yo estoy a favor de este tipo de organización. Pero llega el Estado, las fuerzas del Estado, y lo criminaliza, lo coopta, lo neutraliza, e incluso trabajan para ellos. Y al final los encarcela a los líderes. Ante todo esto, la pregunta es, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo escribir lo sucedido? Entonces, ¿cómo entender de otra manera que las cosas hoy se hacen más efímeramente, los movimientos son más efímeros, se acabaron la época en que duraban años, las resistencias, ahora se hacen de otra manera? Es otra era más, donde el criterio de velocidad, incluido el crimen organizado, es la lógica que mueve este tipo de historias. Aquí lo que considero interesante es que el concepto participación ciudadana fue a raíz de la emergencia de la sobrevivencia. Aspecto que hoy tenemos que, en zonas y épocas pacíficas como en la Ciudad de México, echarlas a andar y no esperar la violencia. Eso sí es un buen ejemplo. Lo que se hizo en zonas con problemas emergentes, ¿sí?, como Michoacán. Ah, ok. ¿Qué nos enseñó esto? A participar de forma ciudadana, autógena, en épocas de paz, como ahorita lo que sucede en la Ciudad de México.